Estamos con Gabriel Carabajal para Argentinos Pasión. Gaby, no se pudo sumar los 3 puntos, a pesar de que Argentinos se puso 2 veces enfrente. Cuesta habiéndolo empatado 2 veces, habiendo empatado ellos, perdón, 2 veces, ¿no? Además convertiste un gol. ¿Cómo lo viviste dentro de la cancha? Te digo que dentro de la cancha, en el trámite del partido, vi bastante volumen de juego de parte nuestra. Creo que encontramos los espacios que ellos nos dejaban libres. Después el tema de los empates de ellos fueron pérdidas nuestras, situaciones que no la pudimos resolver. Pero bueno, seguiremos trabajando para que esas cosas no nos sucedan, y cada vez que podamos convertir y estar en ventaja, poder mantener ese marcador. Gaby, te hago una pregunta por tu rendimiento en particular. Hoy tuviste un muy buen partido, principalmente el primer tiempo, lo coronás con un muy lindo gol terminando el primer tiempo. ¿Cómo te sentiste vos? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Creo que dentro de la cancha uno no se da cuenta, o sea, sí te das cuenta que estás bien, pero después ves a tus compañeros que están en la misma sintonía, y eso es un contagio dentro de la cancha que eleva el rendimiento grupal, que es lo que todos buscamos, lo que más queremos. Hoy me tocó convertir, pero sin duda que hubiese hecho el gol también, la felicidad grupal hubiese sido la misma. En lo personal me siento bien físicamente, espero poder seguir así y que el equipo también crezca, que es lo más importante. Milito te dio algunas indicaciones unos minutos antes de meter el gol. ¿Tuvo algo que ver con pegarle de afuera o era más por una cuestión táctica de juego? Mira, Gaby es una persona, un técnico que ve el fútbol de otra manera. Vos estás dentro de la cancha, obviamente entrenamos con él, él nos indica todo, pero en ese momento él por ahí te dice 1 o 2 palabras que te ubica bien en la posición que él ve que está libre, y quédate tranquilo que vas a recibir solo, eso no hay duda.